el aporte más destacado radica en la mejora del conocimiento del lenguaje jurídico, lo que repercutirá en su claridad y accesibilidad, así como en su correcto empleo por los operadores jurídicos. Contribuirá también al mantenimiento de la unidad esencial de nuestro idioma. Ofrecerá modelos regulatorios importantes para asegurar las formas democráticas de gobierno. Es de esta manera que, en cumplimiento de dicha propuesta y convenio, con fecha 15 de diciembre de 2017, fue presentado el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, bajo la presidencia del Rey Felipe VI. Los entendidos en esta materia indican que dicha obra es de un valor incalculable y, a su vez, el reflejo del sentir de los países participantes en la Cumbre Judicial Hispanoamericana. Nos parece que es un proyecto de máxima ambición. Nos parece que no hay ningún proyecto, lo dicen las autoridades, además de nosotros, políticas, no hay un proyecto de cooperación iberoamericana más imponente que este. No hay nada que pueda repercutir mejor en la claridad del lenguaje, porque basta, como ven, con asomarse a una ventana de este diccionario para poder acceder a un universo de información abarcable ahora, gracias a esta ordenación y sistematización. La justicia podrá tener una información para dictar sus sentencias mucho más rica y mucho más amplia. Podremos conocer lo mejor de cada uno de nosotros e imitarnos. Nuestros legisladores tendrán mejor fundamento para elaborar sus leyes. Nuestros estudiantes aprenderán muchas más cosas de las que sabían. Le damos, pues, doctor Santiago Muñoz Machado, la más cordial bienvenida y le decimos que nos honra y complace tenerlo hoy aquí para presentar una obra monumental como es el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, que usted mismo ha dirigido con tanto acierto.